La llegada a Cuba, y sobre todo a su principal destino, la ciudad de La Habana, reúne suficientes atractivos que justifican por sí mismos el viaje a la isla. En un entorno cuya impresionante herencia cultural despierta el interés por su rica historia, sus tradiciones y su arquitectura. La Habana Vieja, el centro colonial más importante del Caribe, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Desde entonces, un sostenido proceso de restauración le está devolviendo su antiguo esplendor, recuperando un encanto personal y una atmósfera que nos transporta a otras épocas, donde los nobles y viejos edificios nos hablan de un rico y orgulloso pasado. Las olas rompen a lo largo del espigón. El malecón habanero es el reflejo de la vida de sus habitantes. Lugar de encuentros, de juegos, de amores, donde el horizonte une el cielo y el mar. Un lugar por donde escapar de la tristeza. Salimos de la ciudad accediendo a la autopista nacional. Son solo 174 kilómetros los que nos separan la capital habanera de Pinar del Río. Pasamos por Soroa, conocida como el arco iris de Cuba. A medio camino de nuestro destino, nos encontramos con la Sierra del Rosario, un regalo de la madre naturaleza que nos invita a adentrarnos en este paraíso natural de color y biodiversidad. La provincia pinareña es la más occidental del archipiélago cubano. Sus montañas alternan con fértiles llanuras donde crecen las plantaciones del mejor tabaco del mundo. Una de las grandes joyas del endemismo pinareño es la Colpotrinax, o palmera barrigona. Un grupo de ellas nos sale al paso, estiradas como grandes centinelas. Sus formas grotescas provocan nuestra curiosidad y demuestra cuál generosa y a la vez caprichosa fue la mano de su creador. Ecovida es las siglas con que se identifica. Pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Pinar del Río, justo donde nos encontramos, en la provincia de Pinar del Río, donde se atesora una diversidad biológica de gran relevancia, justo donde se encuentra igualmente la especie Microcica scalocoma, una de las joyas de la naturaleza pinareña, y que como parte del sistema de gestión que realiza este centro, incluido su labor de investigación científica. Dicho sea de paso, nuestro centro complementa con su gestión las acciones de investigación científica y los servicios ambientales. En nuestro centro se encuentran incorporados dos parques nacionales de los siete que actualmente se constituyen por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Cubano. Estos son el Parque Nacional Guanacabibes, en el extremo más occidental del país, y el Parque Nacional Viñales, donde mayormente se ubica la especie Microcica scalocoma, es decir, es el areal de mayor relevancia para la palma corcho o la Microcica scalocoma. En el Parque Nacional Viñales, la diversidad de ecosistemas y la diversidad de paisajes distinguen las razones por las cuales Microcica scalocoma ha sobrevivido o se ha mantenido hasta el presente. Microcica scalocoma, que ha persistido y desde sus ancestros prácticamente jurásicos, que se acomodan a la historia natural del Parque Nacional Viñales, donde se encuentran tanto ambientes de litología calcárea como son los famosos mogotes de Viñales, hasta los ecosistemas con litología de esquisto, es decir, la zona de pizarras donde existe otra formación vegetal diferente, e igual las formaciones de valles intramontanos y
vaguadas de ríos, arroyos, cañadas, etcétera, constituyen el ambiente donde ha existido y donde se ha desarrollado y ha evolucionado y se ha mantenido esta especie. Algo muy importante que hemos identificado para la conservación de esta especie y de otras que se encuentran incluidos en nuestros planes de gestión, está el momento de pensar cuáles han sido las razones por las cuales o por lo que la especie ha logrado la persistencia, y consideremos entonces que Pinar del Río como provincia casi que representa un continente en miniatura, y así se le ha nombrado en diferente literatura, debido a que la extensa gama de paisajes geográficos que conforman el territorio más occidental de Cuba, donde el mosaico lo conforman y lo constituyen transiciones muy bruscas de un ambiente a otro, ha sido la razón por la cual Microcicas, como una isla biológica, se ha mantenido en el tiempo y en el espacio geográfico del territorio provincial. Además de las fortalezas internas como especie tiene para la conservación, la ecología de la provincia de Pinar del Río con la diversidad de paisajes y las acciones que entonces a partir de ellos se han considerado representan el punto de partida de las acciones de conservación que nosotros hemos emprendido. Si yo fuera la, si yo fuera Yemayá, si yo fuera Cristo, si yo fuera Buda, si yo fuera de verdad, si yo fuera la... El Valle de Viñales, declarado por la UNESCO Paisaje Cultural de la Humanidad, se enclava dentro de la cordillera de Guaniguanico y más concretamente en la Sierra de los Órganos, provincia de Pinar del Río. Es uno de los lugares y paisajes más famosos de Cuba y del Caribe. Formado principalmente por mogotes o colinas kársticas, cuenta con una particular e interesante vegetación, donde existe un marcado endemismo distrital. Su máximo exponente lo constituye la denominada palma corcho o Microcica calocoma, considerada actualmente como un fósil viviente de la paleoflora del Cretácico. Las cícadas forman un grupo de gimnospermas dioicas. A veces suelen confundirse con las palmeras, género con el que no tienen ninguna relación botánica. Junto con el ginkgo biloba, la Microcica está considerada como una de las plantas vivientes con semilla más primitivas que se conocen. Una característica de su biología reproductiva es el hecho de que las plantas masculinas producen gametos multiflagelados o espermatozoides, y las femeninas producen óvulos. La polinización natural de la planta y sus medios de propagación, tanto entomófila como anemófila, parecen estar en continua discusión y debate, porque su alto interés biológico reside en que representa una etapa importante en la evolución de las plantas con semilla. El equivalente en los animales sería como contar en la actualidad con dinosaurios vivos. Las dos poblaciones de microcicas que pretendemos filmar están ubicadas en distintos mogotes entre el Moncada y Sierra de la Caoba y son objetos de un seguimiento para obtener una completa información acerca de la fisiología de su reproducción y su estado de conservación. Gracias a la colaboración de Ecovida y guiados por el biólogo Juliet Ferrer, gran especialista en microcicas, y de su compañero Joel Martínez, pudimos adentrarnos en los mogotes para poder filmar in situ a nuestra anciana prehistórica, la protagonista de este documental.
Nos encontramos en la localidad de la Sierra de la Caoba. Aquí se puede ver un ejemplar de Microcica calocoma con una altura aproximada de 5 metros 30 centímetros, el cual, producto de un daño mecánico, la planta ha producido 3 ramas. Aquí se puede ver también creciendo encima de Microcica calocoma las bromelias, como es el caso de estas tilancias que han crecido encima de ella. Y no es una planta parásita, no quiere decir que no afecta para nada el funcionamiento de la Microcica, sino que las raíces se pegan al tallo de la planta y las sustancias alimenticias como tal las recibe del aire y por el agua que queda almacenada dentro de las hojas. La reproducción de Microcica calocoma en condiciones naturales es algo raro, pero se logra en este hábitat natural. Aquí se puede ver una semilla de Microcica calocoma, diferentes plántulas en la base de la planta madre, y aquí cómo la semilla produjo el embrión, el cual ya se introdujo en la tierra y tenemos la ramita ya de una nueva plantulita. También se puede ver alguna planta un poquito mayor, pero bueno, también de esta misma planta, que es una evidencia de que sí existe reproducción de forma natural en condiciones naturales para Microcica calocoma. Como habíamos dicho anteriormente, aquí tenemos un ejemplar de una planta de Microcica calocoma que ha sido afectada por la fuerza de los vientos del huracán Wilma que pasó en el mes de octubre. Una planta que desdichadamente no ha tenido suerte con los vientos, porque aquí se puede ver la marca de que ya fue partida una vez y tuvo un rebrote, y ahora recientemente ha vuelto a sufrir las inclemencias del tiempo y ha sido partida. Se han encontrado algunos individuos de Microcica calocoma que la corona de hoja ha estado completamente cubierta por fumagina, que pudiera en cierta medida entorpecer un poco el proceso de fotosíntesis en la planta. También la coloración de la hoja, en dependencia del suelo o del sustrato en que ha crecido la planta, es un poco diferente, de allí que unas tengan una coloración un poco más verde intenso y otras una coloración un poco más verde claro. Estos dos ejemplares de Microcica calocoma se puede observar que han sido cubiertos prácticamente por fumagina, que son estas manchas prietas que tiene la planta en toda la hoja, y por una especie de hongo, que son estas otras manchitas blancas que se pueden observar aquí, en esta parte de la hoja. Toda la planta, de forma general, en todas sus hojas, ha sido cubierta de fumagina y este tipo de hongo. Aquí tenemos un ejemplar de Microcica calocoma, el cual, producto de un daño mecánico, como pueden ver aquí, fue partido la planta y de aquí que han rebrotado 2 nuevas ramas. Por el grosor del tronco de la planta y por la altura que tienen las 2 nuevas ramas, estimamos una edad aproximada de 200 años para esta planta. También se puede ver muy asociado al tronco de esta planta otro género muy específico, como es el caso de Ancistranthus apoquiloides, que cohabita muy estrechamente relacionado con esta planta en esta localidad. Esta planta anteriormente estaba en posición vertical y ahora está completamente horizontal, producto de la acción de los fuertes huracanes que han azotado a la provincia. Al adentrarnos por el sendero, las afloraciones kársticas del Lapiez se asoman como dientes de perro, afilados y peligrosos. Dentro de las especies que conviven con Microcica calocoma encontramos el Bombacoccyx cubensis y la Gaussia princeps, típico representante del ecosistema calizo en esta zona. También podemos encontrar un termitero, que conjuntamente con almea, tilancia, algunos cóxidos y fumagina, pueden vivir también encima de Microcica calocoma. La estructura poblacional de Microcica calocoma está representada por la plántula, un juvenil, individuo no reproductor, un adulto femenino reproductor y otro individuo que puede ser hembra o puede ser macho, ya que son plantas dioicas que presentan sexo separado, una planta masculina y una planta femenina, distribuida principalmente en un porcentaje mayor de plantas hembras.
con respecto a la cantidad de machos. Aquí tenemos un ejemplar de Microcica calocoma viviendo en suelo de pizarra, a diferencia de las que habíamos observado anteriormente que estaban viviendo encima de la caliza. Esta planta, como se puede ver, es una planta que tiene un estróbilo femenino que ha logrado alcanzar un buen tamaño. Pensamos que el cono haya sido polinizado y que este cono produzca semillas. Habría que esperar para ver si cuando se abra el cono produjo semillas y las semillas germinen y produzcan nuevas plántulas. La Microcica calocoma, que es una planta que es prehistórica, puesto que no existe nada más que aquí en Cuba y sobre todo en la provincia de Pinar del Río, que es la provincia donde yo vivo, la cual he conocido desde hace muchos años, porque desde pequeña visité mucho los mogotes, los campos, porque me gustaba. Y con un amigo llamado Juan Gallardo, que también le gustaba mucho visitar los campos, y mi padre, y aprendí a conocer la palma colcho. Es una planta que cada año lo que crece no es nada más que casi una pulgada cada año, no crece más. Entonces, para llegar a ver un árbol con buen tamaño, por lo menos necesita 40 años. Pero esas palmas son milenarias, porque duran muchos, muchos años una misma planta. Y las hay que producen semillas para la procreación y hay otras que no producen, porque no todas tienen semillas para ser plantas. Hay algunas que son muy viejas y no han tenido nunca fruto. Y si tienen frutos, son frutos que no nacen. Entonces, yo tengo una pequeña que para poderla adquirir tuve que hablar con alguien muy importante del gobierno para poder tener en mi pequeño jardín una planta. Ella tiene 10 o 11 años aquí en la casa. Es jovencita todavía. Es joven, es una niña. Cuando tengo un metro. Ya no estamos aquí. Porque con 85 años no se puede esperar mucho, ¿no es verdad? Las dos ancianas, Caridad, octogenaria, y nuestra Microcica calocoma prehistórica, tienen en común raíces profundas que deberíamos cuidar como un tesoro que legar a las futuras generaciones. Ambas son testigos del tiempo. Nos encontramos en el bosque arcaico del Jardín Botánico de Pinar del Río. Es una zona donde pretendemos representar los representantes de aquellos grupos más antiguos y primitivos que han crecido en el mundo y también que están representados en nuestro país. Específicamente, un elemento sobresaliente de esta flora antigua en Cuba lo constituye Microcica calocoma, que es un género monotípico y endémico de Samiasia, el cual está representado únicamente en esta parte del territorio cubano y en el mundo como uno de los géneros vivientes de este grupo. Microcica calocoma es una especie considerada por las categorías de la IUCN como en peligro crítico debido al área de extensión y ocupación que tiene en nuestro territorio. Se encuentra escasamente representada en dos distritos fitogeográficos de Pinar del Río, que son el distrito pinarense, es decir, las alturas de pizarra de la formación San Cayetano, una de las más antiguas del Caribe, y también la encontramos representada en otro distrito que es el distrito viñalense, es decir, en los mogotes de la Sierra de los Órganos, en los mogotes calizos, también muy antiguos de la época de Jurásico, el Jurásico superior en este caso. Por ser una especie considerada en peligro crítico,
tenemos la responsabilidad como jardín botánico de desarrollar con ella acciones de conservación ex situ. Es un compromiso para todos los países, según la reunión de Gran Canaria celebrada en el año 2000, en que cada país tenga el 60% de las especies amenazadas de extinción en colecciones ex situ. En nuestro caso, pues tenemos en este lugar, en el bosque arcaico, dos ejemplares adultos que hemos adquirido de la naturaleza en un lugar donde corrían riesgo de desaparecer por unos cuerpos de agua que anegaban periódicamente el lugar, y bueno, hemos solicitado los permisos correspondientes y hemos rescatado estos dos ejemplares que ustedes ven acá. Y también, dentro de las acciones de conservación que tenemos, hemos podido adquirir semillas en la naturaleza que hemos aviverado, y podrán ver que tenemos plántulas ya obtenidas de esas semillas, las cuales pretendemos, cuando tengan el tamaño requerido, pues reintroducir en la naturaleza, y algunos de ellos pues podremos también desarrollarlos aquí en nuestro jardín botánico o en otros jardines botánicos cubanos donde todavía no cuentan con este valioso ejemplar de nuestra flora. Bueno, este ejemplar de Microcica scalocoma ya ha llegado a la adultez. Está con nosotros hace 5 años aquí en el jardín botánico. Como explicaba, lo hemos adquirido en una acción de rescate en la naturaleza y ha tenido la oportunidad de recibir el embate de 3 huracanes ya aquí en este lugar. En la primera ocasión optamos por acostarlo, ¿no?, sobre el suelo, motearlo y acostarlo pensando que pudiéramos perderlo producto de la acción de los embates del viento. Sin embargo, en esa oportunidad, 10 días posteriores a haberlo ubicado en su lugar nuevamente, pues tuvimos el embate de un segundo huracán, y en ese caso optamos por atarlo a 3 cuerdas y resistió los embates de los vientos en esa oportunidad. Recientemente, este año, hemos tenido otro huracán y hemos hecho la misma operación y ha resistido los vientos. En cuanto a la propagación de la Microcica scalocoma, nosotros hemos observado en la naturaleza que a veces hay ejemplares femeninos que producen conos, pero que no dan descendencia, no aparecen plántulas al cabo del tiempo. Sin embargo, en otros lugares sí hemos observado que existen plántulas en abundancia, y indudablemente que ello está relacionado con la presencia de individuos masculinos y femeninos. Sin embargo, nosotros hemos encontrado en algunos lugares semillas viables, todo parece indicar, porque han sido el resultado de una fecundación de un óvulo por los espermatozoides. Y entonces hemos obtenido estas plántulas que ustedes ven acá. Estas plántulas tienen aproximadamente 3 años. Es la primera roseta de hojas como tal, se considera, según las experiencias que existen, que se producen a los 25 años. En este caso ven ustedes que tiene 3 hojas, en otros tiene solamente una hoja, las cuales desaparecen y vuelven a aparecer hojas nuevas a cierto tiempo. Y bueno, este material nosotros lo utilizamos. El objetivo es reintroducirlo en lugares donde la planta existió en la naturaleza y ya no existe o están muy disminuidas las poblaciones, y también para introducirlas en nuestro jardín botánico y también ofrecerle a otros jardines botánicos cubanos la posibilidad de que tengan esta joya, ¿no?, que es Microcica para los cubanos. En los últimos 5 años mi trabajo ha estado dirigido fundamentalmente a realizar estudios de campo sobre Microcica scalocoma, especialmente el desarrollo de un censo dirigido a documentar la existencia de las plantas en la naturaleza, particularmente identificación de los sexos, las plantas femeninas que se están reproduciendo, la composición de acuerdo con el tamaño, o sea, con la altura de las plantas,
si existe la presencia de polinización en condiciones naturales, si existe alguna posibilidad de reproducción y de dispersión de esas semillas, la distribución en el espacio de las plantas, se han estado agrupadas un poco más dispersas, y una evaluación general del estado de conservación de las mismas. Este trabajo se ha desarrollado fundamentalmente a partir de una información que existía, histórica, que indicaba que en diferentes zonas del Parque Nacional Viñales había muchas más plantas de las que habían estado documentadas anteriormente. Por ejemplo, hasta el año 2000, en el cual comencé a realizar los estudios de campos, solo se conocían o tenían una existencia documentada ubicadas en el terreno 580 ejemplares de microcicas. Y como resultado de este trabajo de campo, se localizaron cerca de 900 ejemplares de microcicas, hechos fundamentalmente en una zona que queda en los límites del Parque Nacional Viñales, conocida como la Sierra de la Caoba. La cantidad de plantas femeninas que se encuentran fértiles en este instante ha sido un porcentaje bastante alto en determinadas zonas del Parque Nacional, puesto que es importante señalar que todo el parque no tiene las mismas condiciones. Aquellas zonas del parque que han estado más expuestas a la actividad del ser humano se encuentran un poco más afectadas. Y, por ejemplo, en estos lugares solo encontramos individuos adultos y la proporción de individuos juveniles o de plántulas es extremadamente baja. Pero en zonas mucho más protegidas, con un difícil acceso, los ejemplares de microcica se encuentran con un buen estado fitosanitario. Las estructuras reproductoras de microcicas han constituido un ambiente estable para una diversidad grande de insectos que habitan en ellas, lo cual ha traído una luz sobre el debate que existía sobre la polinización en las cícadas, y microcicas es un reflejo de este debate. Si era el viento el que la gente polinizaba o si se realizaba a través de insectos, o sea, si era una polinización anemófila o una polinización entomófila. En el caso de microcicas, la distribución en el terreno de algunos ejemplares femeninos y masculinos contribuyeron a aclarar un poco esta situación. Por ejemplo, existían zonas en las cuales un ejemplar femenino estaba situado en una posición relativamente central, rodeado por varios ejemplares masculinos, lo cual conllevaba a pensar que la disponibilidad de polen iba a ser bastante grande. Sin embargo, este ejemplar femenino nunca resultaba polinizado. De ahí que se encontrara posteriormente que había una diferencia, un desfasaje, entre la época en que se liberaba el polen y en que el ejemplar femenino estaba disponible, lo cual condujo a pensar que debía existir otra gente que transportara ese polen de ejemplares masculinos hacia ejemplares femeninos y que rompiera un poco la barrera del desfasaje en el tiempo. Asociado a otros hallazgos encontrados en diferentes cícadas de la presencia de insectos, especialmente coleópteros, realizando el trabajo de polinización, se pensó que en microcicas podría ocurrir lo mismo. Y recientemente se han realizado hallazgos que incluyen a individuos o especies de la familia de los langúridos y de los curculiónidos realizando la polinización, aunque esto no ha estado demostrado de manera definitiva. Sin embargo, es una hipótesis mucho más fuerte y comprobada que la hipótesis del viento. Dentro del Botánico Nacional de La Habana, destaca por su amplia colección el Jardín Arcaico. En él se exhiben diferentes variedades de plantas con características primitivas. Un detalle importante que observamos en microcica y que es común al resto de las cícadas es la presencia de raíces coraloides, o sea, nódulos asociados a una raíz de tipo especial que aumenta sus posibilidades de adaptación al entorno en cual se encuentra, debido a que permite absorber una mayor cantidad de nutrientes. Esto es una ventaja adaptativa muy grande debido a que muchos de los ejemplares crecen en suelos extremadamente pobres, hoy con muchas dificultades, y tienen que explotar zonas con muy poco suelo. De ahí que una ventaja de obtención adicional de nutrientes siempre le permite tener una mejor condición de vida en zonas de ambientes difíciles. En Cuba encontramos dos géneros de cícadas coexistiendo, el género Samia y el género Microcicas. Microcicas puede encontrarse en su hábitat natural compartiendo la zona con Samia amblifilidia. Sin embargo, aunque Samia puede encontrarse también en otras zonas del Nuevo Mundo como Centroamérica y algunas zonas de América del Sur, e incluso un ejemplar presente en la Florida, solo microcicas puede encontrarse en la zona occidental de Cuba. Su hábitat restringido es extremadamente interesante debido a que
Si bien su parentesco la conecta con ejemplares situados en el Nuevo Mundo, fundamentalmente en la zona de Yucatán, debido a un largo proceso de aislamiento y que aún todas las causas no están completamente esclarecidas, encontramos solamente una especie completamente distinta e incluso con características muy peculiares en la zona occidental de Cuba. Otro factor que la hace muy interesante es la presencia en microcicas de caracteres extremadamente antiguos, como la presencia de polispermia, con un número de espermatozoides que llegan hasta el número de 16, algo que no se encuentra presente en otras cicas y la hace completamente exclusiva. Mi nombre es Ludgarda González Heigel, soy profesora de la universidad y fui la esposa de Johannes Wiese, un botánico alemán que, entre otras cosas, estudió la flora de Cuba y fundó el Jardín Botánico Nacional. Por supuesto que ambos estamos ligados a las microcicas y a Pinar del Río, puesto que todos los visitantes, todos los amigos que llegaban a Cuba, siempre los llevábamos hasta Pinar del Río y siempre le presentábamos a las microcicas como una cosa especial. Pinar del Río es un lugar excepcional, tanto por los mogotes como por las arenas blancas, por la vegetación tan especial que tiene y por la cercanía a Ciudad de La Habana, y por ello era una planta que visitábamos, repito, con frecuencia. Tanto es así que yo me dediqué al estudio de estas, las microcicas y sus parientes en Cuba, el género Samia, y bueno, ya se ha presentado un libro en los cuales está la experiencia nuestra desde el punto de vista científico con relación a esta planta, que resulta realmente todavía muy interesante. Bueno, en los troncos de las microcicas aparecen muchas veces líquenes. Los líquenes de muchos tonos amarillos, grises, están indicando que la zona donde crece la planta es una zona muy buena, que el ambiente está bastante puro, porque los líquenes son muy selectivos. Prefieren siempre los lugares donde hay un buen ambiente. Y aquí se presentan en abundancia y eso está indicando esa característica. Ay, profesora, es muy joven. Claro que sí. El tiempo pasa. Ojalá pasara, se queda, ¿no? De largo. Reina y en cualquier galaxia, pues solo me guise, arereo.